Hola, bienvenidos nuevamente a la cocina de Lina. Hoy voy a hacer un rico omelette de flores de calabaza con espinacas. Y pues si están interesados, los invito a que se queden conmigo a ver todo el proceso. ¡Comenzamos! Aquí tengo las flores de calabaza y cebolla y tengo unas hojitas de pasote y las espinacas. Primero voy a poner la cebolla para que se sazone un poco, porque esto es lo que es un poquito más durito que las espinacas y las flores de calabaza. De poquita pimienta y poquita sal. Ya se cristalizó la cebolla, ya le voy a poner las espinacas y las flores de calabaza. Ya le apagué a la cazuela y así lo voy a dejar. Le voy a poner un poco de pimienta y también un poco de sal. Los voy a batir. Le voy a poner aceite aquí a la cazuela y lo voy a esparcir por todos lados. Ya nomás que se caliente, le pongo el huevo. Ya le voy a poner el huevo, lo voy a poner en todo el sartén. Ya nomás lo dejo que se cosa un poquito más para voltearlo. Ya lo voy a voltear. Miren qué rico omelette. Va a estar delicioso este omelette. Miren cómo se ve doradito de este lado. Y lo dejo ya nomás unos 2 minutitos por este otro lado para ponerle la flor de calabaza con las espinacas. Miren, ahora sí con su flor de calabaza, las espinacas y la cebolla. Bien rico este omelette. Le pongo su quesito. Miren qué rico va a estar este omelette. Bien bueno, bien delicioso. Lo voy a partir por mitad para que vean cómo se ve de adentro. Miren, bien rico este omelette, bien delicioso. Miren con su quesito, bien rico. Ahora sí vamos a servir este omelette. Miren qué delicioso, bien rico. Muy bueno este omelette. Bueno, pues ha llegado mi hora favorita de probar este rico omelette de flores de calabaza con espinacas. Miren, aquí está este rico omelette. Y pues vamos a probar. A ver qué tal quedó. Pues claro que bien bueno, bien rico. Miren, bien delicioso. Realmente delicioso, muy bueno. Con las hojitas de pasote que le puse, les dio un sabor muy rico a este omelette, bien delicioso. Gente linda, se los agradezco mucho de todo corazón por todo su apoyo. Y pues ya saben, si les gustó, no olviden suscribirse, darle like y compartirlo. Y encender la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un video, YouTube les notifique y no se pierda ninguno de mis videos. Enorme bendiciones para todos y nos vemos en el próximo video. Bye.